911. Actitud del auxiliador. Bueno, bienvenidos a este módulo de actitud del auxiliador. Cuando tenemos una situación de emergencia, necesitamos que usted, como persona que decide ayudar a esta persona que está lesionada, tenga una actitud muy profesional. Para eso usted debe entender la psicología de la emergencia. Cuando ocurre una emergencia, un accidente, una persona desmayada o con un infarto, lo más probable es que usted, como persona que quiere ayudar, sienta temor. Cuando ocurre el temor, se libera adrenalina. Parte de esa adrenalina hace que nuestro corazón lata mucho más rápido, que nuestra respiración se incremente, que nuestras pupilas se dilaten y que toda la sangre se distribuya a los músculos. Usted va a sentir normalmente la respuesta de lucha o huida. Se va a disparar automáticamente a nivel inconsciente el sistema de respuesta simpático como respuesta de supervivencia. Entonces, lo primero es que usted sepa que es muy probable que le ocurra. ¿Cómo contrarrestar esto? Pare, piense y actúe. Respire. Necesitamos que tengas agilidad, pero no desespero. No necesitamos gente gritando, alterando ya al pobre paciente que está tirado en el piso. El paso más importante, conserve la calma. ¿Por qué? Si mentalmente no te proyectas a una situación de estrés súbito, es muy probable que usted o se bloquee o se desespere. El cerebelo solo responde ante la supervivencia y las acciones repetitivas. Entonces yo te voy a pedir el favor, que no solo te quedes con una información teórica. Muchísimas personas me han dicho, yo he ido a 3-4 cursos y la verdad, cuando me ocurrió la emergencia, yo me quedé bloqueado. Practiques una y otra y otra y otra vez. La actitud del auxiliador debe ser muy profesional. No decir, ay, este paciente tiene pecueca. No, por favor, seamos muy profesionales. Nosotros no discriminamos por raza, nacionalidad, condición socioeconómica, género. No discriminamos a nadie. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos auxiliadores. Nosotros no podemos llegar a decir, no le voy a ayudar a esta persona porque es del equipo de fútbol que no va con el mío. Nosotros tenemos una actitud de servicio. Ayude a los demás como si se tratase de un familiar suyo. Ayudamos a salvar vidas. Eso sí, es muy importante, si vamos a ayudar, sea la escena segura para nosotros. Otro componente de la actitud del auxiliador, que sea una persona muy tranquila, muy asertiva y ojalá que esté bien preparada. En mi casa hablamos sobre el plan de emergencias familiar. Bueno, en caso de que haya un desastre, nos vamos a encontrar en tal punto. Preferiblemente ese punto no sea en un sitio donde haya gran conglomeración de personas, porque a mayor conglomeración de personas va a haber más competencia por los recursos disponibles. Y ojalá que sea un sitio donde nos podamos desplazar, inclusive caminando. No nos quita nada. Como actitud del auxiliador, tener un botiquín en la casa, tener unos enlatados, tener unas frazadas, tener un sistema de comunicación, un radio, una linterna y otros elementos de supervivencia. Ya con esto cierro este capítulo, la actitud del auxiliador. Entonces la invitación es, por favor, seamos un poco más humanos, un poco menos egoístas. Ayude, que eso tarde o temprano se devuelve hacia usted y hacia su familia. Actitud del auxiliador. Nueve once.